Gracias por acompañarnos en este programa informativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El programa de hoy está dedicado a la industria militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Vamos a conocer las fábricas más importantes de la industria militar, como son la de armas, cartuchos, granadas y carga de proyectiles, que permiten la autosuficiencia y el abastecimiento a las Fuerzas Armadas. Vamos a conocer la importancia del área llamada quinto escalón de mantenimiento del armamento que se encuentra en servicio. Observaremos todas las medidas de calidad y supervisión de la carga de granadas en la fábrica de organización y carga de proyectiles. La industria militar ha intensificado la modernización en maquinaria y en la capacitación de su personal. Esto es la Gran Fuerza de México. ¿Que de qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Con la protección del Ejército y la Fuerza Aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Como toda industria, la militar busca evitar la obsolescencia y el rezago tecnológico. La industria militar se encuentra modernizando su infraestructura con maquinaria y equipo basado en tecnología de punta, además de especializar a su capital humano. En la industria militar se ha intensificado el proceso de modernización en cuanto a maquinaria, así como a la capacitación técnica y profesional de su personal, con la finalidad de aumentar su eficiencia y eficacia. La misión de la Dirección General de Industria Militar consiste en producir, ensamblar y mantener el material de guerra, maquinaria, vehículos militares y demás equipo militar e industrial para satisfacer las necesidades de vida y operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Fábrica Central de Herramientas tiene como misión satisfacer las necesidades de las fábricas de la industria militar en cuanto a herramientas especiales para la producción de cartuchos y proyectiles de artillería, así como refacciones y piezas de armamento. Somos un apoyo para todas las factorías de la industria militar. Con las herramientas que les entregamos, ellos pueden cumplir con sus misiones de producir granadas, cartuchos. La fábrica de armas de la industria militar tiene como misión fabricar el armamento portátil y semiportátil que se requiere en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con la máxima calidad establecida en normas internacionales en cantidad, en el tiempo necesario y al menor costo. La única fábrica en el país donde se lleva a cabo la fabricación del armamento y refacciones que le permiten al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cumplir con sus misiones, bajo el empleo de nuevas tecnologías y moderna maquinaria. Este es el quinto escalón de mantenimiento. Esta área se encarga de la reparación y el mantenimiento del armamento que se encuentra en servicio en las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La fábrica de proyectiles y morteros tiene como responsabilidad mantener y repotenciar los morteros, obuseros y cañones, conocidos como bocas de fuego, empleados en las unidades de infantería, artillería y arma blindada. Es la única nave en el país donde damos mantenimiento a tal nivel para mantener la operatividad de todas las piezas de artillería en sus óptimas condiciones de funcionamiento. En la fábrica de proyectiles y morteros elaboramos granadas de diferentes calibres, como es el caso de la granada calibre 60 milímetros, la cual tengo aquí en mis manos, que de una barra de acero macizo obtenemos lo que es este cuerpo de granada. Aquí se fabrican los cartuchos de diferentes tipos y calibres, que cumplen con los estándares de calidad nacionales e internacionales. Esta fábrica es la única que produce municiones para el Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, y a nivel Centroamérica es la número uno. En un momento conoceremos el mantenimiento a los vehículos blindados y la fabricación de granadas.
Están viendo La Gran Fuerza de México. Regresamos. Él es Ricardo Huerta, comandante de una unidad del ejército, experto en explosivos y primeros auxilios. Pero antes que todo esto, es un padre igual que tú. Y esa es la fuerza que lo mueve a trabajar por una mejor vida para su familia y para cada familia de este país. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. En este oasis de tranquilidad y seguridad se encuentra la fábrica de organización y carga de proyectiles. Esta factoría realiza las operaciones de organización, carga y empaque de granadas, proyectiles y bombas. Nosotros nos encargamos de cargar el explosivo de las granadas que fabricamos en el Instituto Armado. La ensambladora militar proporciona mantenimiento a los vehículos requeridos por las unidades blindadas con que cuenta el ejército mexicano. Este mantenimiento se lleva a cabo mediante tres principales conceptos. El mantenimiento automotriz, que implica mantenimiento al motor, sistemas de tracción, diferenciales, sistemas de frenos. El mantenimiento al sistema eléctrico, reemplazo de piezas, sistema eléctrico de encendido y de luces. El mantenimiento al blindaje, que implica si está dañado alguna sección o parte del vehículo, es reemplazada por una nueva. La infraestructura de la industria militar es capaz del abastecimiento, mantenimiento y fabricación del 80% de los requerimientos y las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. El pensamiento de don Venustiano Carranza, que guía la misión de la Dirección General de Industria Militar, es: hay que fabricar nuestras propias armas y municiones, si no queremos que nuestros asuntos internos los solucionen aquellos que nos las proporcionan. Seguimos en La Gran Fuerza de México. La verdadera fuerza del ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país. Su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. Gracias por acompañarnos en esta emisión dedicada a la industria militar. Los esperamos en el próximo programa informativo de la Gran Fuerza de México. Aquí les seguiremos presentando las diversas formas de cómo servimos a la patria en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Para mayores informes, consulte la página web o por las redes sociales que aparecen en su pantalla. En la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos para informarle.